una vez más, han mostrado información acerca de la tan esperada serie de Chucky, y esta vez es algo muy jugoso y valioso de que todos tienen que estar informados, así que, a darle conche su ma. Para empezar, tenemos a un soplón que nos ha traído cosas realmente interesantes. Los que tengan la aplicación de Instagram pueden verificarlo ya mismo, el usuario YourPalChoki nos filtró unas imágenes del rodaje de la película, en donde se muestran la casa donde se realizará la venta de garage y donde se encuentra Chucky. Lo que podemos ver, es que la trama estará situada en otoño, debido a que aparecen muchas hojas tiradas por donde sea. Y si tomamos en cuenta lo que les mencioné en el vídeo pasado, la serie tendría como capítulo inicial algo que diré en otro vídeo y este escenario. También en su cuenta de Instagram, mostró tres imágenes donde asegura de que las personas que aparecen en las fotografías, aparecerán en la serie de Chucky, pero, debido a que estos spoilers no están permitidos divulgarse, les dejaré en la descripción el link de su cuenta para que ustedes si gustan, lo vean y se spoilean. Lo que sí fue de sorpresa, es que también este usuario había filtrado el guión del primer capítulo de la serie. Así es, él filtró el guión del primer capítulo y como era de esperar, les borraron las publicaciones poco después antes de que se divulgaran en todo el internet. Lo curioso es que se rescataron algunos detalles de lo que sucederá en ese primer capítulo, pero lamentablemente no puedo decírselos, ya que si lo menciono, me metería en problemas serios con la compañía. Y de lo que vi, es algo que a muchos les va a ocasionar un ataque al cerebro, porque nuestro querido Chucky, en esta serie, será alguien que no, repito, que no esperaremos en absoluto. Bajamos un poco de nivel, y es que mediante la wikia de la serie, salió algo interesante que estoy seguro de que esa información es oficial. Y es que si recuerdan que en un vídeo pasado, hablé sobre un personaje al que desconocimos por completo, ¿no? ¿Ese personaje se conoció por el nombre de Caroline, lo recuerdan? Pues en esta página, aquí se da a entender que ese personaje es completamente oficial y que aparecerá en la serie. Será conocida como Caroline Cross, pero aún se desconoce por completo en que si es real, y en quién sería la actriz que daría la vida al personaje. Eso y otra cosita que no notaron en la imagen, pero que igual les dejaré el link de la página para que le echen un ojo. Y para finalizar, agárrense que esto sí es algo fuerte. Y es que el domingo 25 de julio, durante la Comic Con 2021, tendremos la premiere del tráiler oficial de la serie y mucha información nueva, por lo que tendríamos la posibilidad de que muestren ya imágenes de la serie, entre ellas la que muchos quieren ver, el nuevo aspecto de Chucky, porque si se han fijado, en las últimas películas de Chucky, en sus tráilers oficiales, mínimo mostraron el aspecto Good Guy y la nueva cara de Chucky al menos una vez en todo el avance, por lo que es seguro que tengamos el primer vistazo, ahora sí de frente, del muñeco en este tráiler oficial. Así que, la cuenta regresiva ya está en marcha, y solo nos quedan 2 semanas de espera para que llegue el tráiler oficial de la serie y por fin, nos muestren algo dentro de cámaras. Y esto ha sido todo por el momento de información nueva sobre la serie de Chucky, mis amigos, solo si les pido, que si van a ir a ver el Instagram del usuario que filtró unas cosas de la serie, por favor no comenten esos spoilers en ningún lado del canal o lamentablemente tomaré la acción de eliminarles el comentario e incluso ocultarlos temporalmente del canal, hasta que sea seguro poder dar esos spoilers que tarde o temprano, los veremos en la serie. Si el vídeo te gustó, y quieres estar al pendiente de cada información nueva que saquen sobre la serie, por favor asegúrate de estar suscrito al canal y de activar la campana de notificaciones para que te lleguen estos vídeos informativos pronto. Sin más que decir, me despido, Andy Master 1988 les desea dulces pesadillas a todos ustedes. Hasta la próxima.